3, 2, 1. Está en marcha una vez más la Maratón Córdoba 2019. El disparo del gerente general. Soy Pedro Gómez, el Tuco, como me conoce la gran mayoría de la gente. Soy atleta de fondo. Y correr para mí fue algo muy importante, fue lo que me cambió la vida. Yo me vine en el 2008 a probar suerte acá a Córdoba, a trabajar, empecé trabajando en obra y bueno, gracias al atletismo pude cambiar mi forma de ser y bueno, la forma de ganarme la vida también. Es una carrera muy importante para mí. Fue mi primera carrera, en el 2009 fue la primera vez que me paré en un arco de largada y bueno, no paré más. Tuve la suerte de ganarla 2 años, en el 2016 y el año pasado, y bueno, hoy estamos de nuevo para largarla una vez más. Y bueno, uno de los triunfos más lindos que tengo y recuerdo que uno guarda fue haber corrido en el 2017 en las Islas Malvinas y poder haber ganado allá y bueno, tener todavía el récord del circuito en las Islas. La carrera empieza en sí ya una semana antes, empieza haciendo ya la descarga, que se llama, del entrenamiento. Uno ya empieza a descansar, se empieza a cuidar en las comidas, empieza a tomar más agua. Trata de que los últimos 2 días sean relajados, con menos entrenamiento, y bueno, se trata de dormir la noche previa a la carrera temprano y comer básicamente carbohidratos, que serían lo que te va a dar la energía para poder correr al otro día de la mejor manera posible. Hoy corro para el Club Atlético Islas Malvinas de acá de Córdoba, que fue fundado por Luis Escudero, veterano de guerra, una persona a la cual aprecio mucho, le tengo un gran cariño. Es quien me mostró este mundo que es el atletismo. Lo lindo este deporte también, que se puede compartir con la familia, con el que tiene hijos lo puede hacer con los hijos, con la pareja. Este año, si bien mi novia no pudo acompañarme, pero el año pasado estuvimos compitiendo los dos. Es muy lindo poder compartir una actividad tan linda con las personas que uno quiere. Saludos a todos, nos vemos la próxima.